A comenzar este bloque compartiendo un informe con lo que todos los argentinos vamos a vivir mañana, que es 2 de abril y se van a estar cumpliendo ya 32 años del inicio de la guerra de Malvinas. Mañana es el día de los veteranos y caídos en las islas. Vamos a compartir este informe. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Fue un momento muy duro. Muy duro para todo, tenías compañero muy joven, de 3 meses, 4 meses de estar en el servicio militar y bueno, para ellos fue también muy, muy mal, muy feo. Y lo que vivimos, vivimos como de guerra, la guerra, como dicen todos, ¿no? Éramos chicos que salíamos como cualquiera, con 18, 20 años a divertirnos, estudiábamos, algunos íbamos a la facultad, teníamos nuestros amigos, proyecciones de vida y eso en muchos casos quedó trunco, cambiás completamente porque te enfrentás a una cosa que hasta que no la vivís no podés creer que pueda pasar. Los ingleses son tipos que estaban preparados para una guerra, nosotros fuimos, nos pusieron en un avión, nos dijeron vamos a la guerra y bueno, vamos a la guerra. Por un lado íbamos contentos y después cuando llegamos allá vimos que la guerra era otra cosa, no era lo que se pensó. En el momento, digamos, ese uno nunca piensa que le puede pasar nada. Se supone que uno va a luchar, que uno no va a morir, ¿no es cierto? Yo como compañero hermano que fui de acá, nos fuimos 9. Que vivimos el servicio militar acá. De los 9 se quedaron 2. Yo tuve un amigo muy preciado ahí, que se llamaba Castañari, un gringo cordobés, muy macanudo. Cuando nosotros estábamos nunca pensábamos que íbamos a una guerra. Él siempre se preparó para una guerra y me decía, Joaquín, alguna vez vamos a estar en guerra, salgamos a correr, estemos preparados. Y le tocó. Y ciertos compañeros, los primeros lo pudimos enterrar. Nosotros lo enterrábamos, le dejábamos el casco ahí y bueno, viste, era compartir en un cementerio. Los combates eran muy jodidos, o sea, caían bombas y vos tenías que disparar y cubrirte, que no sabía dónde uno se iba, porque no había experiencia, o sea, no teníamos quién nos guíe en la guerra, hacíamos lo que podíamos. ¿Tuviste miedo en algún momento de morir? Y sí, siempre se tiene miedo. Siempre se tiene miedo. El que no tiene miedo en una guerra es un mentiroso. Yo caí el 13 de junio de la noche en Garzón, prisionero. Fue en una rural en San Carlos, con todos corrales, no tenían encerrado en un galpón. No había conversación, no había nada. Sí, la atención fue muy buena ahí. O sea, bueno, nosotros con miedo. Uno trata de dejar el mejor recuerdo, ¿no? Con cartas, con cosas, ¿no es cierto? Que uno va dejando para que mis hijos eran chicos en esa época, se acuerden de uno, ¿no? Pero bueno, yo pude zafar, como se dice, ¿no? Así que yo estoy acá, sí. No te olvidas nunca. Siempre tenés igual, siempre. O sea, siempre tenés el sueño, siempre tenés la pesadilla, siempre. O sea, mucho dolor. Yo pienso que el hombre no nació para la guerra, ¿no es cierto? Todo hombre nació para la paz.